Hola a todo el mundo, soy Sara Millano y bienvenidos a un nuevo video. Ay, yo sé, los tengo demasiado abandonados, así que al extremo, lo siento muchísimo, muchísimo. Pero miren, aquí tengo un video nuevo para ustedes. Si es que no he publicado uno que grabé con un amigo hace mucho, mucho tiempo, ya casi que en diciembre, noviembre, una cosa así, y no lo he editado. De verdad que perdón, pero es que los otros videos toman tiempo y los publico todos los días, así que perdón de pana. El día de hoy les vengo con una especie de challenge que vi. Le vi a una youtuber que se llama Rose, creo que se llama, no estoy segura. El canal se llama Cheap Lazy Vegan y es que ella decidió beber un galón de agua diario y documentar como que su cambio, ¿no? En su cara y like, físicamente, cómo ella se sentía, etcétera. Al final ella terminó bebiendo un galón y medio. Yo no creo poder porque yo he estado bebiendo como 3 litros diarios o un poco menos. Y la verdad es que ha sido súper difícil, pero esta vez decidí beberme un galón diario y agregarle el tratar de comer lo más vegetariano slash vegano posible, desayuno, almuerzo y cena. Me hice como un plan de comidas con todo lo que tengo que comprar y con lo que pienso comer desayuno, almuerzo y cena. Bueno, Rose enseñó en su video las manchas en su cara y esas cosas para compararlo al final del challenge, a ver si beber su galón y medio de agua le hacía la diferencia en las pequeñas marcas que uno tiene, tú sabes. Así que yo voy a hacer lo mismo, vamos a buscar luz natural. Desayuno de hoy, avena. Y el agua la voy a estar midiendo por aquí, tomándome estos potes. Me tengo que tomar más o menos 5 y medio por ahí. Me había estado tomando, eran 4, de 3 a 4. Y era, o sea, ha sido súper difícil llegar a 4. Vamos a ver cómo me va con 5 y medio. Debería tomarme 6 más bien. Pero 5 y medio, 5, 5 y un poquito más hacen el galón. Y este es el almuerzo: sopa de auyama. Ahí más o menos quedó. Si quieren receta, supongo que déjenmelo saber en los comentarios porque todo lo que voy a hacer esta semana tengo la receta escrita, pero no quería hacer el video muy largo, así que no agregué como que las recetas a este video. Es el tercero de hoy. Necesito otros 3 o por lo menos 2 y medio. Así que, no, 2 y medio, ¿qué? ¿Cuántos eran? Ya se me olvidó cuántos eran, pero ahí vamos, ustedes saben. Bueno, son las 4 de la tarde y no tengo hambre, o sea, me está yendo que sí de maravilla. Usualmente siempre me dan ganas como que de comerme algo después de que almuerzo, ¿sabes? Me dan como, no sé si es ansiedad, es simplemente ganas de comer algo y ya. Pero bueno, quería era hacer un pequeño update y decir que no tengo hambre y me siento bien. Usualmente cuando estoy falta de proteína me siento así como súper cansada, pero no me siento para nada cansada, me siento súper bien, de hecho, me siento llena, me siento bien. Así que día número uno, por lo menos hasta el almuerzo, de maravilla. Bueno, mis amores, discúlpenme el ruido del rancho, ¿verdad? Es que ya tengo el aire prendido, ya es burda de tarde. Y se estarán preguntando, Sara, ¿por qué coño estás azul? Lo que pasa es que tengo una llaga porque me mordí justo debajo de la lengua, pero para acá atrás. Y entonces me he hecho azul de metileno, que es buenísimo, por cierto. Tengo semanas con esa llaga y me empecé a echar azul de metileno anoche y hoy amanecí súper excelente, que, o sea, puedo hablar. Al final me faltó tomarme un termo de agua o un medio termo de agua, mejor dicho. Pero es que tuve que parar porque si no voy a estar orinando toda la noche y no lo deseo. Admito que fui al cine y me comí una bolsa de Doritos mediana y una barquilla de McDonald's. Pero cuando llegué me hice, no se entiende para nada en la foto, estoy segura, pero es una milanesa vegetariana y nada más le eché repollo y lo envolví en una lechuga y para adentro. El día empieza y yo ya me empecé a tomar mi agua, aunque no parece que me he tomado absolutamente nada y sigo azul. Anoche dormí malísimo, qué horrible dormí, de verdad, dormí demasiado terrible. Tenía unas pesadillas tan raras y me despertaba cada rato, y me desperté moviendo, o sea, estaba como hablando sola, horrible, horrible, fue muy horrible. ¿Será que no debo comer repollo antes de dormir? Porque, brother. Bueno, el desayuno de hoy es arepa con queso crema. Yo sé, burda de aburrido, pero ¿quieren un tipcito así de gente pobre? Ustedes saben esos quesos cremas que vienen con sabores. A mí me encanta el que viene de sabor a ajo. Y para que me sepa así, le echo después de que lo esparzo en mi arepita o en mi galleta, donde sea que me lo voy a comer, le echo ajo en polvo. Tipsito de pobre.
El almuerzo va a ser unas albóndigas vegetarianas con pasta que, si me siguen en Instagram, yo subí la receta en estos días por ahí, por mi story. Ñam, 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 ñam. Update. Solo me he tomado 2 termos porque salí y me faltan como 4. Así que, diablos, esta noche me la voy a pasar haciendo pipí a cada rato. Igual que anoche, no pude dormir casi bien. Lo bueno es que no me siento cansada, hoy tampoco. Y la verdad es que esta mañana me tomé una taza de café solo como que por la costumbre de tomar café solamente, porque realmente no me sentía... O sea, sí, cuando suena el despertador me siento como que fuck, pero no me sentía cansada así como para necesitar café, ¿sabes? Día número 2, hasta ahora va excelente. Ok, la cena es una sopa de tomate que me hice en estos días y me sobró. Lo nuevo que le eché, que no le eché en estos días, es queso mozzarella porque no tenía. Está buenísimo, pues. Buenos días, el día de hoy empieza un poco tarde. No porque me paré tarde, me paré temprano, pero fui hasta el mercadito que hacen en las esquinas. Ustedes saben esos mercaditos, ajá. Para comprar cosas que me hacían falta. Y bueno, llegué tarde mientras arreglaba, mientras me hacía el desayuno. El desayuno de hoy es y que un licuado así se ve súper poco apetitoso. Y de hecho, sabe súper poco apetitoso porque me faltó un cambur. Pero si agarro otro cambur, descuento el desayuno de mañana. Y prefiero el desayuno de mañana que este. Así que igual ya casi es hora del almuerzo, pues whatever. Me mato esta vaina sin respirar y bórralo. Este apenas es el primero. Y miren por dónde voy. Así que bueno. El almuerzo son unos vegetales sofritos con pasta. Le agregué la pasta a último minuto porque es que me quedaba ese poquito de pasta de espinaca en la nevera. Y yo como que, sabes que me estoy muriendo de hambre, así que vamos a darle. Alright. La cena, yo sé, se ve extraña. Y es que no entiendo qué pasó, estaba muy bien hasta que me vine al cuarto a ver un video y me olvidé de ella. Y luego se puso así y no entendí, pero bueno, igual sabe bien, así que whatever. Es una sopa de papa con brócoli. Y me hice como unos pan de ajo wannabe con un pan árabe ahí. Derretí mantequilla, le puse ajo en polvo. Tip de ajo en polvo, para los pobres. Y nada, lo gratiné y para adentro. Con respecto al agua, no logro pasar de cuatro. Este es el cuarto y, brother, es demasiado difícil. Y ya son, ahora, las 8:00 de la noche, casi 9:00. Y no quiero pasar la noche orinando de nuevo, oh my god. Buenos días, el desayuno es panquecas. Estas son 100% veganas porque utilicé leche de coco y un cambur, bueno, 2 cambures. Y, ¿qué más fue? Harina de avena, así que yay. Y por supuesto mi pote de agua. El primero del día apenas lo llevo por ahí y tengo ya una hora despierta. Fuck. De almuerzo me hizo fue un curry de garbanzos. Si soy muy honesta, a mí no me gusta el curry. Yo como que el sabor del curry, no lo soporto. Pero le eché como poquito polvo de curry, no le eché muchísimo. Porque ustedes saben que, por ejemplo, las veces que yo he comido cosas saborizadas con curry afuera, en un restaurante o algo así, son súper fuertes, así súper horrible que no lo soporto. Entonces decidí echarle como que menos polvito de curry para que no supiera tan horrible. Y la verdad es que me gustó, quedó muy muy bueno. El almuerzo que tenía preparado para hoy, o el almuerzo que me quería hacer hoy, pues no conseguí los ingredientes en el mercado, así que tuve que ponerme creativa. Ahora son casi las 11 de la noche y este es el momento en el que yo todavía no he cenado ni me he hecho nada. Tenía unos planes de hacerme algo, ¿no? En mi menú lo tengo, pero ya es demasiado tarde. Yo lo único que quiero es comer algo y dormir. No hice nada más temprano porque estaba en una llamada de Skype con unos amigos de Holanda, creo que es uno, y de California es el otro. Entonces estuvimos hablando como por 4 horas y me estoy muriendo de hambre, así que vamos a ver qué me hago. Bueno, ya no se ve bien, pero me envolví en un pan árabe, brócoli, lechuga y tomate. Y para adentro, chavo, porque me muero de hambre. Con hummus. Casi me olvido que hoy hice hummus y se lo eché al pan. Para que tú sabes, supiera alguito. Ya terminé de comer. Y con respecto al agua, pues no me la tomé toda. O sea, llegué a 5. Me falta todavía como medio pote. Pero de verdad que no voy a seguir tomando porque no quiero pasar la noche haciendo pipí. Así que... Pero llegué muy cerca. Llegué muy muy cerca. Absolutamente olvidé grabar el desayuno de hoy, el cual fue avena, ya me la terminé. Y de paso el día de hoy empezó tarde porque anoche me acosté burda de tarde hablando por Skype con unos amigos. Burda irresponsable yo, así que me paré tarde, pero bueno,
Desayuno completo, avena. Bueno, aquí está el almuerzo. La verdad es que tenía planeado hacer era brócoli teriyaki con arroz, pero anoche cometí un error y me comí casi todo el brócoli. No me acordaba que hoy iba para el almuerzo a hacer brócoli teriyaki con arroz, así que no era suficiente. Entonces le eché más o menos todos los vegetales que tenía en la nevera, o sea, no todos, sino un poquito de cada uno. Y al final no terminé echándole solamente salsa teriyaki, sino una que compré que se llama ahumado. Y por supuesto que sriracha porque, bueno, me gusta el picante. Y ajá, el arrocito está por aquí abajo. Y bueno, vamos para adentro. Por cierto, este es apenas mi segundo pote. No soy muy buena tomando agua. ¡Diablos! Necesito organizar mi vida. Ok, la cena es una pizzita cuya receta bien tasty. La masa es con calabacín, queso mozzarella, queso parmesano, varias cosas. El hecho es que, ajá, la masa es base de calabacín, pero quedó un poco aguada porque mi horno no sirve. Así que no lo pude cocinar como era. Pero igualito, chicos, para adentro porque me estoy muriendo de hambre. ¡Holi! ¡Buenos días! Hoy es sábado, así que... hoy es día de almorzar, me paré tarde. Yo sé que dije que este challenge iba a ser una semana, pero realmente me refería de lunes a viernes. Este fin de semana lo voy a dejar para comerme las sobras, porque de pana me sobró mucha comida de todo lo que me hice en la semana. Entonces, sobras, el agua, voy a seguir intentando beberme el galón, pero no lo logré en ninguno de los días. En ninguno de los días de lunes a viernes logré beberme el galón de agua. Llegué a 5, creo que fue el jueves, pero me faltó un poquito y decidí no seguir tomando porque me iba a pasar la noche en el baño. Anoche dejé de tomar como a las 6 de la tarde, así que no fue tan malo, pude dormir toda la noche y eso me gustó. Pero bueno, voy a seguir intentando tomarme el galón de agua por lo que queda de semana, o sea, hoy y mañana. Y igual la semana que viene me voy a seguir haciendo mis recetas vegetarianas y me voy a seguir tratando de tomar mi galón de agua, pero no lo voy a documentar porque ya lo hice aquí. Aunque avísenme si esta clase de video les gusta y podría intentar hacer uno más detallado enseñándoles algunas de las recetas que haga. Ahora, lo que me di cuenta que sucedió, sí perdí peso, no que sea que bruto, pero perdí un poquito de peso. Me imagino que es por haber tomado más agua, yo que no suelo tomar absolutamente nada de agua. Y con respecto a la cara, vamos a buscar un lugar con luz natural para enseñarles el progreso, supongo. Ok, este es el antes y este es el después. A mí usualmente, como se dieron cuenta, en el antes tenía dos espinillas que muy bonitas yo en cada cachete. Y a mí usualmente me quedan las marcas de las espinillas por siempre, así, forever and never. Por ejemplo, esta. Ok, por ejemplo, esta la tengo desde hace como un millón de años. De una espinilla que me salió casi que hace un año ya. Y todavía tengo la marca. Y esta... se me quitó la marca, o sea, no se me quitó por completo, pero están, tú sabes, están bastante claras. Así que definitivamente le veo el beneficio a tomar agua. Y bueno, al final, este reto fue de verdad que lo máximo. Se me aclaró bastante la cara, no siento que tenga que utilizar tanto maquillaje para cubrir mis puntos rojos que tengo por todos lados, de verdad. Y esto quizás sea demasiada información para ustedes, pero yo soy estética. Y me di cuenta de que de pana, porque ya me había dado cuenta antes, no sé si ustedes me siguen desde que yo vivía en Estados Unidos, yo fui vegana / vegetariana por un tiempo, me di cuenta de que de pana la comida ayuda con ese problema. O sea, yo era de que podía pasar hasta 3 semanas sin ir al baño, no estoy mintiendo. Y la primera vez que me volví vegana / vegetariana allá en Estados Unidos, me di cuenta de que no tenía ninguna clase de problema comiendo una dieta a base de plantas, ¿sabes? Aunque comía muchas carnes falsas como nuggets y cosas así, entonces ahorita fue muchísimo más fácil, por así decirlo, como una persona normal. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pero bueno, sí, demasiados beneficios, el beber agua y el hacer un cambio a mi vida con respecto a la dieta que yo estaba comiendo, porque yo era como que bastante infeliz teniendo que comer carnes aunque no quisiera. De verdad que a mí no me gusta la carne. Con esto no les estoy diciendo, oh my god, ser vegetariano es lo máximo, que pobrecito los animales. No, cada quien hace lo que le da la gana. Y esto fue algo que me hizo feliz a mí, o sea, toda la semana me la pasé súper feliz, sin un momento de down. Para los que me conocen, yo me deprimo de nada, así, de nada. De cualquier, en cualquier momento yo puedo estar bien y de repente estoy que...
Y no me pasó, me sentí de maravilla, no me sentí cansada, ni, bueno, sí, hubo como 2 días en los que me sentí cansada, pero porque me acosté tarde. Y no me sentí como sin fuerzas ni nada, de hecho me siento demasiado bien, me siento demasiado bien y precisamente por eso es que voy a continuar la semana que viene, mañana voy a hacer mi menú, voy a continuar la semana que viene comiendo así y bebiendo la mayor cantidad de agua que pueda. Así que, bueno, si llegaron hasta esta parte del video, muchísimas gracias por mirarlo. No se olviden de suscribirse si no lo han hecho. Y también pueden seguirme en mis redes sociales como Twitter, Instagram o Facebook. El link va a estar en la descripción del video. Como siempre, soy Sara Millano y nos veremos en mi próximo video. I am Peter Pan, I'll never be a man if you never wanna grow. Take my hand, I'll take you to Neverland. I am Peter Pan, I'll never be a man if you never wanna grow. Take my hand, I'll take you to Neverland.